Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patria y tenemos una nueva construcción en los Sims 4. He hecho un solar comunitario recreando la gasolinera y el restaurante que viene en el mundo de Strangerville, pero como decoración. Y se me ocurrió la idea de transformarlos en un lote real al que poder ir con nuestros Sims. Hacía ya varios días que tenía mucha gana de construir en este mundo, pero no sabía muy bien qué hacer, así es que os puse una encuesta en Twitter a ver si preferíais un lote comunitario o una casa tipo familiar, ya que en este mundo no hay prácticamente ningún solar comunitario al que poder ir, solamente tenemos dos, y si estás jugando en este mundo normalmente no te vas a querer desplazar a otros porque pierde un poquito la esencia de la historia, así que veía necesario hacer un lote de este tipo, pero a la vez también quiero hacer una casa de estilo familiar y creo que el único motivo es para poder utilizar esas puertas y ventanas que trae el pack porque simplemente son preciosas. Pero el resultado de la encuesta fue bastante igual, prácticamente se quedó al 50%, así que entré en el juego sin saber muy bien qué es lo que iba a construir y vi a lo lejos esa cafetería y dije, voy a intentar recrearlos. Y aquí empezó mi locura porque no sabía muy bien cómo hacerlo. He intentado que se parezca lo más posible la estructura, no he utilizado contenido personalizado, así que os podéis imaginar las vueltas que tuve que dar para conseguir que se pareciera, porque mi idea principal es que estuvieran los dos edificios, digamos, en el mismo lote. Y este mundo la verdad es que tiene los lotes bastante pequeñitos, el más grande es el que está en el cráter, pero no veía poner allí un restaurante y una gasolinera, así que busqué y el único que me permitía poder hacerlo todo en el mismo solar es este que estoy utilizando, que tiene un tamaño de 50x40 y como veis ahí arriba se llama Vieja Penélope, que es el solar que está hecho con los trozos de avión en el que vive un hombre, bastante agradable por cierto, y aunque está un poquito apartado de lo que es la ciudad, es el único solar que me permitía hacerlo por el tamaño, porque los demás son muy pequeñitos y si no hubiera tenido que hacer los solares separados, y la verdad es que yo prefería que estuvieran juntos porque lo voy a calificar todo como un restaurante. Por una parte tenemos la gasolinera y luego tenemos la cafetería, que yo la convierto en restaurante. En lo que es el edificio de la gasolinera, lo que hice fue como una especie de tienda, ¿no?, la típica tienda que hay en una gasolinera donde se venden productos, pero como estamos en Strange Yerville, lo que hice es que tuviera la venta como objetos un poco estilo supervivencia, muchas conservas y objetos un poco, digamos, extraños. Y aunque esta parte del lote es prácticamente decorativa, me gustó mucho cómo quedó. Aunque, por ejemplo, lo que más me costó hacer, sin ninguna duda, fue la parte de la gasolinera, porque no sabía muy bien cómo hacerla. Para empezar, el tejado tiene como una especie de pared en forma de triángulo. No encontré en el juego ningún objeto que tuviera esa forma. Intenté recrearlo de muchas formas, pero como no me salía, al final lo que hago es ponerle un semimuro, ponerlo un poco bonito, y creo que es la mejor opción de todas las que encontré. Y luego para el objeto con el que echamos gasolina, que no sé cómo se llama, pero bueno, la manguera con la que llenamos el depósito de gasolina o de gasoil de nuestro coche, pues utilicé un objeto que creo que viene con Urbanitas o con Quedamos, ahora mismo no lo tengo claro, que es como una especie de cajero, pero lo veía un poco soso, así que lo junté con una tubería y lo pongo todo en tono azul y más o menos da el pego. Después pongo unos coches, un poquito de decoración y al final esa parte también me gustó cómo quedó. Y lo que hice fue iluminar todo el tejado porque si no iba a quedar muy oscura esa zona, y también ayuda a que el tejado no quede tan sumamente soso porque esa estructura tan plana sin nada decorativo quedaba bastante mal, así que utilizo las luces para decorar y también para iluminar. Como os digo, intenté que se pareciera todo lo más posible, pero una vez que tenga la estructura ya consolidada
conseguida y esté satisfecha con el resultado, la voy a decorar un poquito, porque realmente están muy muy sosas, prácticamente solo es el edificio y nada más, así que yo lo voy a decorar un poco sin pasarme. No os preocupéis que no voy a poner un montón de verde, que estamos en el desierto. Lo que voy a utilizar son sobre todo los cactus que trae el juego y pondré algún arbolito, pero lo que he hecho ha sido poner ese verde en una especie de jardinera, porque ponerlo por el suelo la verdad es que no queda bien porque no encaja, así que hice una especie de jardinera, que es una idea que tomé de un tutorial que vi prácticamente sin querer en YouTube, que es de Kate Emerald, y digo sin querer porque me lo recomendó YouTube y la verdad es que me llamó la atención y lo vi y queda precioso. Es utilizando un tejado de los redondos, aunque bueno, podemos utilizar cualquier forma, supongo. Lo que pasa que yo utilicé el que tiene forma redondeada, lo bajamos completamente y queda como una especie de jardinera, y es una idea simplemente preciosa, y todavía no la había utilizado en ninguna construcción, así que decidí hacerlo en esta porque la verdad que es una idea genial. Y luego en esta parte también coloco el puesto de los cachivaches que viene con el pack, porque es un objeto que me encanta, se ve muy bonito, y así además esta parte del lote también tiene alguna utilidad, porque ya os digo que prácticamente va a ser decorativo, ya que aunque lo he hecho como si fuera una tienda, porque le he puesto su caja registradora, como el lote lo voy a calificar como restaurante, no va a ser un comercio. Y bueno, en esta construcción he utilizado muchísimo el truco de Moobjects On, ya que para poder crear determinadas cosas no quedaba otra que tirar de imaginación, ya que como os digo no he utilizado contenido personalizado. Aparte de este truco he utilizado los de siempre que utilizo en construcción, la tecla Alt y también el truco de depuración. Pero bueno, sobre los trucos, como siempre en la descripción del vídeo os dejo ese tutorial donde voy a explicar cada uno de los trucos, cómo los utilizo o para qué los podemos usar. Como siempre vais a tener el solar para poder descargarlo en la galería. Mi ID de origen es Señora Simmer, todo junto, igual que el nombre del canal. También le pongo la etiqueta Señora Simmer a todas mis construcciones, y si lo queréis buscar por el nombre, la verdad es que por más vueltas que le di no sabía qué nombre ponerle, así que al final decidí llamarle simplemente Strangerville Bar, porque todos los nombres que se me ocurrían eran demasiado estrambóticos, así que se quedó con ese. Y creo que no os lo he dicho en los últimos capítulos de la serie, pero ya tenéis para descargar por Mega la caravana de la serie de Kenza, porque os gustó mucho, así que ya tenéis el enlace para poder descargarla. Y lo mismo con esta construcción, si os gusta y la queréis también para descarga por Mega, es decir, sin tener que utilizar la galería, pues dadle al botoncito de like o dejármelo en un comentario, y si veo que os gusta también os la pongo para descargar, pero en la galería la vais a tener. Sobre los packs y expansiones que he utilizado, la verdad es que no puedo deciros exactamente cuáles, porque como buscaba un estilo en concreto que pegara con Strangerville, la verdad es que he utilizado de todo. Sí sé que he utilizado mucho el pack de escapada gourmet, porque es un restaurante y los objetos que trae, aparte de ser necesarios para que lo califique como restaurante, quedan muy bien. Y luego también utilicé varios objetos de la expansión de A Trabajar, pero en verdad he utilizado de todo un poco. Tengo todas las expansiones y todos los packs de contenido y accesorios, excepto el pack de accesorios de mi primera mascota. Y bueno, la parte de la gasolinera, la verdad es que al final me gustó mucho. Si yo hubiera hecho este lote sin más, le hubiera puesto un montón más de decoración, pero como quería recrear el que trae el pack, pues tampoco me pasé. Y luego la parte de la cafetería, que es lo que va a ser el restaurante, la verdad es que también tiene una forma un poco complicada de hacer, porque también tiene como una especie de pared que termina un poquito en pico, muy parecido al que está en el tejado de la gasolinera, y me volvió a pasar lo mismo. Al principio pongo una pared, después voy a ver si con objetos decorativos lo consigo, y al final del todo pongo otra vez un semimuro, lo pongo bonito y ya está, porque de verdad que no hay ningún objeto, o al menos yo no lo he encontrado, y mira que he buscado, que tenga esa forma como de triángulo. Y sobre el exterior de la cafetería, la verdad es que ahí sí que intenté recrearlo exactamente, tiene una forma bastante peculiar, redondeada, está muy vacío. Yo ahí hubiese optado por poner una especie de aparcamiento quizá, pero solamente es como una explanada. Sí que tiene un poquito de verde, que intento ponerlo exactamente igual, tanto por la parte de atrás como por adelante. Y luego en un lateral tiene unas mesas con unas sombrillas amarillas, que también se las voy a poner. Y en la parte interior lo que hice fue poner un sótano para poder poner la cocina y unos baños, ya que en la zona de la gasolinera no puse baños, que es algo que a veces se me olvida poner en los lotes comunitarios, y a última hora pongo un arbusto
arbustito, pero la verdad es que en este mundo no me pegaba un arbusto, así que decidí poner unos baños en condiciones, que es un restaurante y los clientes lo van a agradecer. En cuanto a la decoración del interior del restaurante, intenté que tuviera un estilo que pegara con Strangerville. No sé definir muy bien el estilo de este mundo, pero me encanta. Es así como antiguo, retro, es como una especie de mezcla, pero me gusta muchísimo el estilo de los objetos que trae el pack, así que intenté mantenerlo un poco. La zona de lo que es la cafetería o el restaurante es en tonos azul clarito, pero no lo quise recargar demasiado en cuanto a decoración, ya que es muy pequeñito y si no se me saturaba de cosas, así que puse unas mesas, la barra que trae el pack, esa máquina de música que trae, que es preciosa, y luego puse un cuadro que es de la expansión de Las Cuatro Estaciones, en la que yo veo a Strangerville. Ese cuadro siempre me recordó a Oasis Springs, pero al verlo ahora pensé, no, se parece más a este mundo que a Oasis Springs, así que lo puse. Lo que más me gusta de la zona del restaurante es la barra, porque es que es preciosa, me gusta muchísimo, pero lo que hice fue hacer un poco más pequeñita la parte de atrás que trae con el espejo, porque es un objeto muy bonito, pero es demasiado grande, que es algo que yo tacho bastante, los objetos de los Sims 4, lo sé, pero bueno, lo compensaron cuando pusieron el truco de encoger. A partir de ese día yo fui muchísimo más feliz. Y bueno, creo que ya os lo he contado todo sobre la construcción. La verdad es que me llevó unas cuantas horas. De las últimas construcciones que he hecho, ha sido la que más tiempo me ha llevado, pero el motivo ha sido que intentaba recrearlo lo más parecido posible. Sé que no es exactamente igual, hay cosas que no podía hacer sin utilizar contenido personalizado, pero la verdad es que estoy contenta del resultado, porque cuando acababa de empezar la construcción empecé a dudar si sería capaz de hacerla, porque me costó bastante al principio, pero bueno, no desistí, seguí intentándolo y al final me gusta muchísimo, la verdad es que me gusta, así que espero que a vosotros también. Si queréis disfrutarla, la vais a tener en la galería, y recordar que si la queréis por mega, dejadlo en un comentario o darle al botoncito de like si no queréis dejar un comentario, y yo os la pongo también para descarga directa. Y pues nada más, ya me callo y os dejo con el resto de la construcción. Recordaros que podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind, baby. You're the one, and tonight I am going all the way. The way you touch my shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it